Va a colocar la pelota Messi, tiro libre correspondiente a la selección de Argentina. Ubica el balón el jugador Lionel Messi para pegarle al arco. A unos 3 metros y medio, 4 metros del área frontal. Va a rematar la pelota, 4 metros del área. Está también detrás de la pelota el número 7 de Paul, pero le va a pegar Messi. Entró, tiro de izquierda. ¡Gol! ¡Gol argentino! Messi remató de pierna izquierda y la clavó junto al poste izquierdo. Inatajable para Bravo. Notable gol, ¿eh? Notable gol de tiro libre de Lionel Messi. Pone en ganancia Argentina. 33 minutos, Argentina 1, Chile 0. Messi no podía ser de otra manera. De tiro libre. Puso el pie en la pelota y frotó la lámpara. Increíble cómo le pegó a la pelota. La acarició por arriba de la barrera. Ni dos arqueros juntos. La comba fue agarrando hacia el palo. Y las uñas del arquero chileno no le dieron para sacarla. ¡Gol de Messi! Y Bravo, que lo conocía, ni Bravo ni dos Bravo atajaban la pelota. La colgó del ángulo. Gana Argentina 1-0. Yo le dije que necesitaba un gol más el partido. Ahora va a ver cómo se pone el partido. Penal cobrado, para mí bien cobrado, ¿eh? Para mí bien cobrado. Cuando vi bien la jugada, primero me pareció que había sido primero contra Vargas. Después viene Vidal, Vidal toca la pelota y el jugador Tagliafico saca el pie izquierdo en el medio, le pega los genitales. Yo no sé cómo no le arrancó un genital. Tiro penal que va a tomar Vidal. Va a rematar la pelota Vidal, 10 minutos del segundo tiempo del partido. Se ha demorado acá más o menos unos 3 minutos. Tiro penal que va a tomar Vidal, un hombre que no puede errar por la categoría futbolística que tiene y la experiencia que tiene. Está Emiliano Martínez en el arco. Va a rematar la pelota Vidal. Lo veo muy tranquilo Martínez, ¿eh? Él sabe que en el penal está, es plata o aquello. Va a rematar la pelota Vidal desde afuera del área. Brazos en jarra de Vidal. Tranquilo el arquero argentino, entra Vidal de derecha, remató, y pegó la pelota y gol. Gol del conjunto argentino, el conjunto chileno. El remate violento, no entró. Pegó en el cuerpo del arquero y en el poste, salió hacia un costado y Vidal viene corriendo y decreta el tanto en el rebote, decretando a Vidal el tanto en empate. No de penal, sino de rebote. Están 1-1, empató Chile, empató Vidal. Una atajada sensacional del arquero Martínez. Piden mano del jugador que recibe el rebote, los argentinos piden mano, jugada fuerte, la atajada del arquero con la mano, brazo cambiado, travesaño y de cabeza, arremete de atrás, de cabeza Vargas para anotar. Ligó Chile allí en el rebote, tapó muy bien Emiliano Martínez y empata el partido, ahora sí la cosa se pone mejor.